Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Hacía tiempo que no me veíais, lo sé, me echabais de menos, lo sé. Pero aquí estamos con Grime. Es que tenía muchas ganas de darle a Grime, porque además os hice un vídeo específico de los nuevos Metroidvanias que vienen para finales, mediados de este año. Hace un tiempo que quiero haceros algún vídeo más de estos. Tengo que documentarme un poquito más, a ver cuáles son los mejores y cuáles casan bien para el canal. Y tenía muchísimas ganas de jugar este juego desde hace mucho tiempo, entonces ya no me aguantaba más y bueno, pues aquí estamos, no sé. Hay que darle caña, ¿no? Chicos, bienvenidos, bienvenidos. Así que dejad dedito para arriba, ¿eh? Que Maloney se pone muy contento, chicos, muy contento. Vamos a crear nueva partida, ahí estáis viendo el juego, ¿no? Yo creo que se oye bien. Y nos empiezan contando. Es un juego muy especial. Es un Souls-like difícil, por lo que dicen. Tiene modelos de plastilina para haber hecho el juego así, de esta manera, me parece recordar. Es muy raro, muy oscuro, muy siniestro. Me encanta. Me encanta todo eso, lo sabéis, ¿no? Y a vosotros también. Yo creo que a vosotros también os gusta ese rollo. Es un rollo raruno. Muy extraño. Muy, muy extraño, chicos. Y yo creo que ahí tiene ese toque especial, ¿no? Aunque me han dicho que, bueno, me han dicho y he leído que tiene su rollo dificultad excesiva, que hay gente que ha acabado harto de él, que lo han abandonado, que hay gente que dice que es que la jugabilidad no es buena. Ya os diré yo, que tengo mucha experiencia en estas cosas, os podéis fiar de mí. Porque yo tengo ya tino con todo este tipo de cosas. Gente que tenga un poco menos de horas echadas este tipo de producciones, pues evidentemente le puede parecer tedioso, complicado, jodido y difícil. Pero bueno, empezamos. Backtracking Channel. Buenas, Marcos. ¿No está en español? Sí, está en español. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, chicos? ¿Cuánto tiempo? Ya vamos entrando, ya va entrando gente, ya somos 7. Bienvenidos a todos, espero que pasemos una buena velada con este juegazo que llevo deseando jugar desde hace muchísimo tiempo. Y no lo he jugado antes de que saliera. Eso es un... Me fastidia eso. Ni siquiera el día del lanzamiento, ha sido un día después. No puede ser. O dos. Bueno, todos hemos jugado Dark Souls, ¿no? Y bueno, podemos decir también algo parecido de su lore y me gusta. Así que, buenas, Dante. Es muy críptico. Pues tiene previsión para consolas y vende bien, creo. Creo recordar, pero de momento, ahí está. Y es un título con el precio, pues, ajustado, como muchos de estos Metroidvanias, que suelen andar entre los 20 y 30 euros, este anda en 20. No se puede mover con la cruceta, ahí cómo me jode eso. Un juego que no se puede mover con la cruceta ya... Nos estamos recuperando, parece que vamos recuperando nuestro cuerpo. Poco a poco nos estamos recomponiendo. Nos presentan pues los creadores del juego, que son son rusos y eslavos. Y eso es lo que pasa con ese tipo de producciones. Las producciones rusas y eslavas suelen ser muy toscas en ejecución. Muy toscas en ejecución. Vale, de mapa no tenemos nada de momento. Vamos a tirar para atrás. No podemos movernos con cruceta. Eso me fastidia. No me gusta jugar nada, nada con el joystick. Os lo digo de verdad que lo odio. Tenemos un dash que no funciona en el aire, tenemos un salto y de momento, pues, oye, el juego artísticamente me gusta. Well, moving dash. Vale, mientras se mueves. No tengo puesto el idioma correctamente. Vamos a las opciones, game settings, y le vamos a poner los idiomas, ¿no? Música, global volume, language. Spanish, por favor. Ok. Ahora vamos para atrás y volver al juego. Ahora sí.
para absorber pulsa RB en el momento que impacta un ataque enemigo. Un aperitivo antes del festín que se avecina. Del RB. O sea, me van a pegar. Ah, es de este. Claro, coño, me había equivocado yo. Joder, pues me han metido una mano de hostias que me han dejado fino. Mi cabeza es... pues grande y deforme. ¡Vamos, Jordan! ¿Qué tal? Bienvenido. Que se dejen de hacer juegos en One y PS4 y aprovechen más las consolas de nueva generación, que luego hay juegos capados. Se puede hacer de todo. Además, este tipo de juegos se puede hacer para todo. Lo que pasa que, yo qué sé, las compañías son así de cabronas a veces. No es más. No tengo armas, no tengo nada. El momento que impacta un ataque enemigo... Vale. Dale caña. Reviéntalo. Absorbe ahí. A ver este, el cabezón. De melón. ¿Qué pasa, cabezón? ¡Madre de Dios! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Campo de escombros. Pasa que yo quiero romper más cosas. Me he ido a la mierda, ¿eh? Entonces he ido a la puta. Absórbelo, absórbelo. Después habrá que darle el dash. Estamos cargando el poder. Absorber un enemigo roba su aliento. Pulsa RT para convertir la vida en medidor de aliento lleno. En vida. RT. Vale. Es necesario cuidar de las herramientas. Repara el receptáculo con un sacrificio de presas. O sea, me estás diciendo que me puedo recuperar así. Oye, la verdad es que el título pinta interesante. De momento un poco callado, ¿no? Arpía está por aquí. Es que dije algo en su Discord, pero se ve que estaba ocupada. Ok, no pasa nada, tío. Multijugador y también en solitario. Pues... no soy mucho de juegos de móviles, la verdad. Rompedor. O sea, están aquí rezando, aquí, agitador del ser. Cavidad supurante. Punto de guardado, logro desbloqueado. Impresión. Y hemos viajado. Cavidad supurante. Profundidades. Marcharse o crecer. Vamos a crecer, ¿no? Sumario. Vida 100, vigor 60. Curación de aliento 80. Regeneración de vigor 26 por segundo. Armas desarmado. ¿Y qué podemos hacer? Darle puntos a la vida, al vigor, a la fuerza, a la destreza o a la resonancia. De momento vamos a dárselo a la vida, un puntito. Y no puedo subir más cosas, así que vamos a ir para atrás. Ah, hemos deseleccionado. ¿Ya estaría? V. Pues vamos para atrás. Y nos marchamos. Ya hemos conseguido un poco más de vida, ¿vale? Se juega raro, de momento raro. Un Levolan marcado se convierte en tu sustituto y punto de control. Siempre que te rompas, te reformarás en el último sustituto creado. Cuando te reformes, también lo harán la mayoría de las presas. Usa su masa para desarrollar su tu receptáculo. A ver, no entiendo muy bien todo esto, pero... pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Cookie Memorial, no te decepciono. Vamos al rey de picarnos, por cierto, tiene más nombres que el rey. Cuando te reformes también lo harán la mayoría de las presas. Usa su masa para desarrollar tu receptáculo. Una esquirla del vientre donde viviste puede volver a usarse del mismo modo. Bueno, no sé. Vale. Me parece genial. Ahora iremos viendo. Si le doy al mapa... ¡qué bien el mapa! ¡Qué detallado! Me cuesta entenderlo. Y tenemos aquí cabeza peña y brazo débil. Y estamos absorbiendo. No tenemos armas de momento. Pero tenemos un campo de escombros. Podemos equiparlo.
¿Qué hace exactamente el campo de escombros? Es un consumible. Mostrar información. Cuando se rompe y dispersa, el campo de la espiral la mantiene en el aire. Reduce un 15% de daño recibido durante un tiempo. Vale, pues... Oye. Empieza la juerga. Absórbelo. Su vieja, chaval. Me ha pegado dos tortazos, ¿eh? Vamos a tener que andar así. Cuatro de cinco y un... Hostia, eso es algo... Vamos, coge eso. Para mí, extremidad antigua, una de tres. Vale, por lo menos ya tenemos alguna cosita más, ¿eh? Qué juego más raro, por Dios, ¿eh? Alejaos, feuchos. ¡Uy! ¡Precioso! ¡Perfección! ¡Ah! Perdóname, por un momento pensé que eras uno de mis deformes y repulsivos hermanos. ¡Pero no! No, no eres como ellos en absoluto. Tus proporciones son sublimes. Oh, impoluto. Por favor, déjame servirte. Puedo serte de utilidad, te lo prometo. Buscaré cualquier cosa que pueda resultarte útil. Sí, volveré a encontrarte y te daré un regalo digno de tu divina atención. Y se despoña. Y se larga, el amigo se pira. Así, pero de buen rollo. ¿Me va a pegar? Sí. Pégame. Haz que te caes y me pegas. Aquí hay algo escondido, ¿eh? Como lo sabía, venía de ahí el tío este. Masa uniforme diminuta. Logro desbloqueado. ¡Gusto! ¿Qué hay por aquí? ¡Un feo! Vale, le tengo pillado al parry bien. O sea que es que aquí hay como muchas cosas, ¿no? Es como muy... muy raro esto. Cosa más extraña, tío. Mira, lo encontré. ¡Uy! Impoluto, creo que he encontrado un regalo digno de ti. Los gloriosos esculpidos usan estas cosas palo para aplastar más fácilmente a los asquerosos inferiores y convertirlos en materiales útiles. Venga, pues vamos a equiparnos un arma. ¡Oh, yeah! Ya puedo pegar. ¡Toma, chaval! Ven para acá, acércate. Te voy a poner... mirando para Cuenca. ¡Ay, Dios! No, voy a morir. Voy a morir. ¿No tengo vida para curarme? Era de aquí, ¿no? No me interesas, amigo. Qué guapo está el juego, ¿eh? Está bastante chulo. Es un rollo muy, muy, muy raro, porque es un rollo muy raro. Pero muy raro. Pero está bien. Necesitas absorber varios enemigos iguales para que puedas usar su poder. Hay armas que para poder usarlas tienes que tener algunos valores subidos. Madre mía, qué juego más raro. Ya, ya. Es un Souls cojona. Solo que la ambientación es rara. Mira.
Tíralo. Bueno, todos los últimos que he jugado eran Souls, ¿eh? Prácticamente. Unos bebían más, otros menos. Me cago en la leche. Bien, 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 bien. Lo que pasa que es que espera, que tengo yo por aquí más camino, ¿eh? Claro, mapa. Tus cojones. Agitador del ser. Hemos dado la vuelta. ¿Cuántos puntines tengo? Venga, vamos a subir un poco de nivel. Mientras vamos haciendo un poco al título, ¿no? Está bien, vamos a crecer. Adquirir rasgos. Recupera un 25% de vigor total al realizar una absorción, un rechazo con éxito. Ah, de momento no puedo, ¿eh? Fuerza. Vigor. Aumenta el vigor máximo, lo que te permite realizar más acciones antes de quedarte sin vigor. Vale. Y un poco más de vida. No, ya estaría todo. No me llegaba más. Bueno, somos nivel 3. Oye, vamos poco a poco. Sal de aquí. Amigo. Me voy a dar otra vuelta. Vamos a comprobar un poco cómo va todo esto. Esto de arriba y tal. Rompemos cosas para que nos den cositas aquí. Y ya vamos un poco más en serio, ¿eh? ¿Y este? Pues sí, pero al final ha gustado eso. Hostia. ¿Ya no... ¿Ya no se recupera? No jodas. Ah, vale, vale, que sí. O sea que me han quitado... ¿Pero qué dices? No, por aquí no voy a ir. Por aquí va a ir quien yo te diga, chaval. Si hago esto, ¿me recupero la vida? ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena esa! ¡No! Venga, pues vamos a sufrir un rato. El juego es tan raro como me esperaba. Bueno, quizá más. Logro desbloqueado, voraz. Hemos desbloqueado otro logro. Hemos partido unas cuantas almas por aquí. Y hay muchas cosas por lo visto escondidas, pero de otra manera. Esta manuca, ya cogimos esto, ya estaba el parguelas ese por ahí. Y nos bajamos. Vamos a ir bajando. ¿Y esto? Esto es nuevo. No lo había visto yo, ¿eh? Polvo de Levolam. Que no sé muy bien para qué sirve, pero va. Claro, pues porque por aquí no había bajado yo. Me había metido por el otro lado. Hay unos enemigos especiales con ojos rojos que te da eso que falta. Okay. Juego raro, ¿eh? Tiene buena pinta. De aquí volvíamos, ¿no? Pero vamos a darle a este. Por gilipollas. ¿Quién me manda a mí? Yo voy a usarlo como un Souls-like. Como un Dark Souls, perdón. Y resulta que no es un Dark Souls, coño. Y me equivoco de botones. Podría bajar por aquí.
O podría tirar por aquí, que ya lo habíamos hecho en principio. De ahí volvíamos, ¿no? Vale, perfecto. Pero podemos bajar por aquí. Lo que pasa es que por aquí habíamos venido. Va a tocar explorar bastante, ¿eh? Te vas a caer. Te lo dije. Hoja de dedos. Vamos a ver. No puedo llevarla. 2B. Mostrar información. Cada mandoble rompe un dedo grande de la hoja y lo lanza hacia adelante. Cosa más rara, pero me viene ahí una X. Es que no puedo de momento hacer nada. Usar para volver al sustituto creado más recientemente. Con una punta de dedo formada en el extremo. Se puede lanzar para molestar ligeramente a los enemigos. Bueno, pues me voy a poner una uña de esas para joder a la peña. Uf, me he hecho daño. Venga, Jordan. Un saludo, tío. No sé ni por dónde voy. Es que esto es todo igual, chaval. Es todo igual. Muy buenas, Manu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Ahora me sale un jefe y me cago encima. Yo creo que estoy al principio. He vuelto al principio, ¿no? Hemos explorado todo lo que es el principio. He conseguido romper todo lo que había por ahí. Vale, perfecto. Que era lo que quería. Perdón. Vaya, hombre. Todavía me estoy acostumbrando un poco a los controles, ¿eh? Pinta que me va a gustar. No tengo ninguna idea de para qué sirven nada. Pero bueno. Yo qué sé. Es que claro, aquí salimos pues donde ya sabemos. Hemos dado muchas vueltas. Lo que pasa es que estoy por subir de nivel, ¿eh? Otra vez. Y luego ya Dios deparará, como se suele decir. Dios proveerá. Porque no sé si me va a costar jugarlo mucho. Claro, es que también para subir por aquí, pues como que no puedo de momento. Lo hice desde el otro lado, que puedes. Pero ya está. Vale, que esto de momento pues es un poco para que lo vayas entendiendo, básicamente.
Pasa que yo soy muy rata. Muy buenas, Bonnie. Ya llegó la luz a mi colonia. Bueno, ahora ya vamos en serio por donde no habíamos ido. Voy a fijarme bien. Necesitaba un poco hacerme a esto. Vamos a ir avanzando, ¿eh? Cabezón de melón. ¿Dónde ibas? Este va... Vale, es tonto. Pero parece resistente. Pues voy a tener que pasar por ahí. No, no queda más huevos. Pilla por ahí. Uf, lo pillé. Es que era obligado. Espero no cascar, ¿eh? Lo estoy viendo un poco chungo porque te piden que seas muy preciso. ¿Qué es esto? ¿Energía? Baliza armonizada. Ojo, información del mapa actualizado. Bueno, ya era hora, hijo, ya era hora. Ya era hora, ahora ya tenemos mapa. Si no, no tenemos mapa. O sea que el mapa se consigue así, si no está jodido. Tiene su gracia, Tiene su gracia. Atacar y sprintar consume vigor. Que se regenera lentamente cuando no se usa. Sin vigor no se puede iniciar estas acciones. Lo que no puede mover la voluntad, lo moverá la fuerza. Por algún enemigo en concreto. ¿Dónde vas, cabezón? Como diría Thorman, cabezón. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, alma cándida? Con cuidado. ¿Ese está con un soplete o algo? No se puede romper desde este lado, desde el otro sí. Pues vaya, los ataques rojos no se pueden absorber. Puedes sprintar a través de los enemigos. Vale, ahí viene. Que me va a pegar un ostión rojo de esos. Vaya, 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 vaya. Amigo, que te las das gordas. Punto de caza obtenido. Logro desbloqueado. La caza. Muy bien. Me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado. Pecho de plañidero espinoso. Pues que tenemos pechera, tío. ¿Y qué proporciona la pechera? No me dice nada. Espera. Ahora. El creador de piel vio el potencial de lo que podrían haber sido los extintos de la cavidad. Puede que otro también sepa reconocerlo. ¿Y qué me da?
¿Qué me da? No me da nada. ¿Qué es cosmético esto o qué? Parece. Bueno, que igual no. A ver el mapa. Me he dejado algo ahí atrás. Vamos a mirar por aquí. Aquí hay algo. ¿Lo habéis visto, no? Uña. Para lanzar a los enemigos, que eso viene bien. Y hay más cosas. ¡Hostia! Claro, campeón. Pues nada podemos hacer contra el bicho ese, no llego. No me puedo recargar la vida tampoco, de momento. Mira, estaban escondidos ahí, tío. Los cabeza de patata estos. Debería hacer parry, ¿eh? Si no hago parry, estoy jodido. Debería hacer parries. Vamos a hacerle un patata parry. Vamos a hacer un parry a este. Uf, menos mal. Menos mal, Antonio, menos mal. Puta. Ahí lo llevas, ¿eh? Dame, dame. Pega un cabezazo. Dios. Hala. Dicen que era imposible hacer parries. Dicen que si no haces parries te mueres. Pero yo no veo que sea imposible el juego, ¿eh? Claro, acabamos de empezar, también es cierto, ¿eh? No vayamos a calentarnos mucho porque no, acabamos de empezar, pero vamos, no me jodas. Me he hecho daño. Como un tonto el culo. Es que quería yo, pero claro, no. No, iba bien. Dicen que iba con delay, que iba mal, de cojones. Yo no lo estoy viendo eso, ¿eh? Yo no estoy viendo todas esas cosas, chicos. La verdad es que el juego va muy, muy bien. Bastante fluido. Es un Souls-like, evidentemente. No es Alicia en el País de las Maravillas, ni de las porno pesadillas, ni es un juego Disney. Ya está. Es lo que toca. Pero va bastante bien, ¿eh? Vale. Hay uno dentro ahí. ¡Qué miedo! Se ansia, ¿eh? Me ha pegado. ¡Vamos! Aquí hay algo escondido. Vamos a curarnos, que nos matan. ¡Uy! No me toques. Tengo perneras también.
Mira qué bien. Esa parte parece que no me la quiere enseñar de momento. Pues bastante chulo, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo, muchachos? Dale en el ojo. Cago en 10. Creo que salí ahí. Tío, este. ¿No te pegan estos o qué? No entendí yo muy bien el concepto, ¿eh? Entonces. Aquí hay algo escondido. Venga. Voy chetado, ¿no? De almas y de todo. Habrá que mirar en algún momento de mejorar las cosas. ¿Qué es eso, rojo? Tengo miedo. ¿Qué es esto? Astilla de metal sanguíneo. Que eso debe ser para poder mejorar las cosas, ¿no? Oh, ya puedo unir esto. Este juego está muy chulo, se va a convertir en un meme. De todos digo lo mismo. Ah, vale, que hay que hablar con él. Yo, nosotros, nos equivocamos. Un error. Mi cuerpo no debería tener este aspecto. Puedo sentirlo, lo sé. Mis pensamientos, mis palabras, provienen de algo muerto. Aliento maldito. Vida forzada sobre los reticentes. ¡Tierra! Estás un poco pipiripipipi. Está un poco perjudicado tú de la cabeza, ¿eh? ¡Vamos! Cojonuten. Yo creo que voy uniendo bien. Lo que pasa es que como muera, como me muera, voy a perder todo lo que he hecho. Otra cosa que decían. Pillan los checkpoints muy lejos unos de otros. Como te maten, te va a tocar hacer un buen rato cojonudo. Y pienso yo, digo, pues no sé, o sois muy malos o es la verdad. Pero miedo me da, ¿eh? Hola. ¿Me abres? Por aquí. Resplandeciente. Esta pared no se puede romper desde tu lado. Puedes llegar aquí por un camino desde arriba. Ya, pero ábreme, desgraciado. Pa' nada, Servis, pa' nada. Pa' nada. Destruye presas difíciles para obtener sus puntos de caza. Invierte puntos de caza en rasgos cuando estás en un sustituto para desbloquear su poder. Los rasgos se adquieren destruyendo presas mediante absorción. Vale. Superar retos es la esencia de una caza, como lo son sus atractivas recompensas. O sea que si lo hubiera... Toma, la culpa es tuya. Por la rajita. Crecer. Aumenta el daño para armas de escalado en destreza y aumenta el daño para armas y rasgos de escalado de resonancia. No tengo ni puta idea de lo que es la resonancia. Así que no sé muy bien qué hacer con mi vida. Pero por si acaso, pues de resonancia de momento nada. Un poco más de vida, un poco más de bigardo. Un poco más de fuerza. Venga. Dámelo todo, Leti Shops. Y somos nivel 7. Y eso es. ¿Y estos rasgos qué? Mantén. Espera, rechazar un ataque daña al atacante. 100% de bonificación por resonancia.
Recupera 25% de tu vigor total al realizar una absorción o un rechazo con éxito. Me gusta. Me gusta. Vamos a seguir avanzando. No he perdido todo. Ya estamos aquí y hemos conseguido guardar. Y acabo de lanzar un dedo de estos. Un DDT. Ábrete. Leches. ¿Aquí hay algo? ¡Qué hijo de la gran! No me lo esperaba, ¿eh? Ni me lo olí. Vaya gancho me ha metido. Vamos a bajar. Vamos a bajar más. Para que luego te quejes. Nueva presa encontrada. Tenía que haberme dejado intentar pegar. Mira, es que no se ve muy bien, ¿eh? Es que no se ve muy bien. Pero bueno, mira. Lo absorbemos y ya está. Solucionado. Ya puedo abrir desde aquí. Tengo otra silla de metal sanguíneo. Lo cual me pone contento. Y mira. Mira. Míralo. Podemos dar la vuelta otra vez. A ver que me pinchan el culo. A ver que me pinchan el culo, señores. Está muy chulo el juego este. Muy guapo. Ven aquí. Buah, me lo tengo controlado, ¿eh? ¿Cómo era eso de que el juego era imposible? Tiene pinta de ser cabrón, ¿eh? También os lo digo. No os voy a engañar. ¿Pero ves? ¡Casi me mata! Pero porque me puse de todo ansias. Haz que me pegas. Es que estos no atacan, tío. No lo entiendo. Bueno, ahí viene uno a pegarme. Fu, vaya hostia me ha dado. Bueno, vaya dos hostias me ha dado. Estoy bastante necesitado de vida. Pero bueno, vale, ya lo he pillado. Esto es como un Dark Souls. Básicamente, pues te joden vivo. Tienes que espabilar o si no, estás muerto. Pero me voy a recuperar ahora. Hombre. La cuestión es dónde viene lo que quitan y todo. Cómo escala y tal. Ya se ha emocionado con el juego. Hombre, es que está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guapo. Es muy raro. Extrañamente raro. Pero bueno, maza vociferante. Fuerza de +1.
Destreza, Bambé. No entiendo muy bien cómo va esto. No entiendo muy bien cómo va esto. Os lo digo de verdad. Pero bueno. Fuerza más uno, escala D. Resonancia más cero. Y ya estaría. No, si lo raro mola. A mí me gustan las cosas raras. Aquí está todo, ¿no? Pues sí, venga. Ahora, ¿cómo subo? Nada, hay que ir por abajo. Dios, si os pillo. Me había pillado un poco de sopetón, ¿eh? El cabronazo este. Va, tengo tiempo de sobra para enchufarle ahí por el culo. Le he hecho dos parries, lo que pasa es que a estos no los absorbes, tío. Te joden la vida. Creo que puedo subir desde aquí. Perla heteróclita. Yo lo que no sé si hay pociones de vida o algo. Tiene que haberlas. Y seguro que las tengo. Pero soy tan bestia que voy así un poco pues a mi blondie. Vamos a ver qué me cuenta. ¡Gloriosamente anatómico! Me siento tan repugnado por mis repugnantes hermanos. ¿Cómo se atreven a atacar a alguien como tú? No es culpa tuya que sean deformes y repugnantes. Vayámonos juntos de ese lamentable lugar, pero primero me darás un beso. Tendrás que superar al mayor feucho de todos. Atraviesa su fea cara. En serio, que ahora no voy bien de vida. Llanto, lamento. Toma, toma, toma por la rajita. Claro, es que así, por aquí, ya tengo hecho el atajo para ir al jefe, posiblemente. No digo nada. Vida, fuerza. Mundo descubierto 5%. Puntos de caza obtenidos 2. Masa consumida 4843. Veces que se ha perdido. Nada. Presa grande consumida 0. Daño de rechazo 20. Un poco de fuerza. Y no puedo subir más. No sé si tenía que haber subido un poco la vida. Pero bueno. Es lo que hemos hecho. Es lo que toca. Vamos cargados. Así que no nos toquen ahora las pelotas. Llora. Has sido muy mala. No, pero yo soy bastante normal, ¿eh? Soy raro, pero soy bastante normal en muchas cosas. ¿Te saco la cera? ¡Ostras! ¡Que se ha enfadado! ¡No, no, 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 caca! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Que me equivoco de botones! ¿Y ahora qué? ¿Te limpio los oídos? ¿Tengo que pasar por aquí? Tengo que pasar por aquí. No. Hostia. Hay que andar muy bien con el timing, ¿eh?
Si no va jodido. Si no va jodido. Hostia. Es difícil. Sufre por detrás. Perrilla. Me ha dado un ostión que me ha dejado temblando. Vamos, atácame. Va, se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado. Está claro que se ha calentado. Amalgama se llama. Qué guapo. Qué guapa la amalgama. ¡Ay, qué bonito la amalgama! Tito amalgama. Cabrón. La estoy cagando mucho, ¿eh? Vale, 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 te tengo. Venga, sufre. Pégame. Pégame. Pégame duro. Vamos, amigo. Haz algo. Fuera. Presa grande aplastada. Buah, chaval. Soy duro. Cómo me gusta esto. Es complicadillo, ¿eh? Pero bueno, nada que se nos pueda resistir. Logro desbloqueado. Plañidero. El ardor aumenta la cantidad de masa obtenida de los enemigos derrotados hasta un 100%. El ardor se obtiene aplastando o absorbiendo presas. El ardor se pierde al recibir daño. Un apetito estimulante, ganas de más. O sea, ahora tenemos ardor. Vaya, se va complejando esto, ¿eh? Pero tú le das muy duro. Igual la gente que dice que es muy chungo no tiene tanta experiencia como tú. ¿Tu cabestro es un agujero negro? Efectivamente. Efectivamente, somos como un agujero negro. Es como mi cuenta corriente. Es como un agujero negro. No sabes dónde va a parar el dinero, pero no hay. ¿Subo? Casi mejor, ¿no? Espera, espera. Vamos a ver si esto es muy largo. Toma. Toma. Ah, que hay que hablar con ellos. ¡Oh, tallado! Mira lo que he encontrado para ti, entre tanto. Más seguidores para servirte y disfrutar de tu perfección. Este es Cabeza Peña. No dice gran cosa, pero... si le dices que haga algo, normalmente lo hace. Y este es el otro Cabeza Peña. Tampoco dice gran cosa, pero mira lo bien que he pintado su cara deforme. Los llamados Cabeza Peña, porque sus cabezas parecen una peña, aunque... creo que no lo pillan, son cortos. Debes dirigirte al palacio. Es donde están todas las demás rocas de bella factura, como tú. Hay un ascensor en lítico que puede llevarnos allí, lejos del cielo roto. Deja que vaya contigo y prometo ser de utilidad. Ya lo verás. Bueno, venga, vente conmigo. Me quedaré por aquí para rebuscar un poco más. Hasta luego. No, 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 tú no. ¿Pero qué dices? No te ibas a venir conmigo, desgraciado. Todo mentira, todo mentira. ¿Cómo cojo esto? Ah, pues va a ser desde arriba.
Daño. Me había sonado a daño eso. No puedo, no puedo desde aquí. Vamos. Qué chula la iluminación. Bueno, también es verdad que no es muy compleja. Pero, bueno, sí, sí, está bien, ahora que lo veo. Está bastante guapo esto. ¿Qué me está marcando? Ah, mira. Nada, al lado. Tenemos que llegar allí. ¿O qué es lo que ocurre? Algo ha petado por ahí, ¿eh? Desierto informe. Receptáculo perdido. Cuando tu receptáculo es destruido, pierdes todo el ardor y el receptáculo perdido se reforma donde se rompió. Destruir el receptáculo perdido repara el receptáculo actual. Y te devuelve la mitad de tu ardor perdido. O sea, espera, a ver, ¿qué me está diciendo? Cuando te matan, básicamente, pierdes todo. Y hay que ir a buscarlo donde te cascaron. Como en Dark Souls. Destruir el receptáculo perdido repara el receptáculo actual y te devuelve la mitad de tu ardor perdido. El ardor aumenta la obtención de más hasta un 100%. Una vez desechado, no puede volver a usarse, pero su carne aún tiene utilidad. O sea, puedes desechar tu cuerpo. ¿O cómo va? No lo he entendido del todo de momento, pero bueno. Ahí estamos. Estamos aquí, que podemos guardar. Y así podemos subir unos puntines de cosas que no entiendo tampoco muy bien cómo van, pero bueno. Habiendo jugado Dark Souls, por lo menos entiendo algo. Una de vida. Y vamos a darle una a esta, por si acaso. Y ya está, y a ver este. Vámonos. Soy más fuerte ahora. Podemos ir por aquí, ¿no? Puede que sea algo escondido, no lo sé. La verdad es que no veo muy bien. Y no parece que pueda ir más lejos. No, porque algo brilla, pero espera, a ver. Tampoco puedo hacer el dash. No me deja avanzar, ni rompiendo, ni nada. Así que de momento no sé yo lo que puedo hacer por ahí. No tengo ni idea. Pero estamos en una zona desértica. Que me huele a mí muy feo esto, ¿eh? ¿Estos bichos? Petrógenos del cielo roto, seréis bienvenidos, el lítico. Vale. ¿Y este que reza? Sí, se ha parado. No se había parado nunca, jamás. Oh no, ¿a dónde ha ido? Se vio atraído por los gritos resonantes de arriba. Hace mucho tiempo. Me perdí en la melodía de su pesar, voluntariamente. Quería ahogarme en las penas de otro antes que... No, han vuelto. Los ruidos de cabeza, los que solo puedo oír yo. Plañidero, ¿a dónde has ido? Madre mía, ¿cómo estás, eh? Como las maracas de Machín. ¡Madre dir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pobrecillo. Me da penica. Vale, el ardor es para conseguir más pasta. O sea, bien. Toma ardor. Que me dicen que cuanto más me la juegue, más puntos. Pero bueno. Las estatuas estas. Dan puntines. Puño fósil. Vale, me ha dado de hostias.
hay que reconocerlo. Me ha dado de hostias y punto, he fallado. Eso suena a dolor. Eso suena a dolor el mapa. De todas formas, no tengo yo de momento mapa de aquí. Joder, que me engancha. No me hace ni puta gracia. Es muy rápido el bicho este. ¿Dónde vas tú, cabrón? Pilla por ahí, hombre. Desgraciado. No, 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 no. No, no, no. Ah, vale, ya veo. Puedo bajar bien, sin problemas. Sube por aquí. Y venga. Vámonos. Hostia. Que esto tiene pinta de que explota. ¿Sí? ¿Sí? Explota. Y me acaba de explotar en toda la cara. En toda la maldita cara, chavales. En toda la cara. Madre de Dios. He perdido todo el furor ese. Furor. Todo el ardor. Tengo 469. Tendré que recuperarlo allí, ¿no? Vale, ahora tengo que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Un poquito de cuidado. Ahí está mi cuerpo. Ya he recuperado un poco de ardor. Cabrón. ¿Eh? Ahí que explota, que explota. Explota, explota tu corazón. Madre mía. Primera muerte, ¿eh? Y no va a ser la última. Pero es que, joder, mira, me he reventado vivo, ¿eh? Uy, qué poquito veo. Qué poquito se ve por aquí. Tengo miedo de que aparezca cualquier cosa y me mate así. ¿Y esto? ¿Qué coño es esto? ¡Ay, va la hostia! Paso del nervio. ¿Cómo que atrás? ¿Qué es esto? No sé qué es, ni qué hace. Me ha dejado así un poco con el culo torcido, ¿eh? ¿Qué pasa, Javi? Y ahí estoy. Ahí estoy también, también. Pilla por ahí. Masa volátil. Piernas de placa pétrea.
Vale, pues vamos a mirar un poco el inventario, ¿no? Porque debemos tener unas cuantas cositas interesantes. Me las pondré, no sé si a lo mejor me mejora las cosas o no. 3, 2, 3, 1, 1. 3, 2, 3, 1, 1. Parece que es estético. No lo sé, pero bueno. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal? Ahí está este. Te odio. Sí, sí, ¿dónde ibas tú? Desgraciado. ¿Dónde ibas tú? ¿Eh? Vale, hace los mismos movimientos. ¡No! Ahora hace ese. Justo ahora le da por hacer el movimiento sexy. Vaya. El de rojo. Claro, y esos movimientos no se pueden parar. ¿Recomendéis algún juego tipo de Messenger que sea retro así, con buena historia? Pues la mayoría de los que he subido yo al canal y he estado subiendo. Mismamente el que me he pasado hoy. Está bastante guapo. Al que le he sacado el final bueno hoy, antes de este directo, el directo anterior, ese está bastante bien. De hecho, os lo puede decir vuestros compis. Te lo pueden decir los compis del chat, que han estado antes conmigo. Parece que aquí hay algo, ¿no? Sí, ahí abajo parece que hay algo. O sea, que es que todavía no tengo el mapa. ¿Y qué pasa? ¿Que se puede subir? Ah, ya lo entendí. Es que hay una cosita aquí. A ver si llego bien, ¿eh? Hostia, no llega bien, ¿eh? Va a estar jodido. Ok. Astilla de metal sanguíneo. ¡Toma! Me ha gustado eso. Me ha gustado, lo he disfrutado bastante. Ah, pero salen más. Eso es porque hay que hacer alguna cosa importante. De nada, hombre. Eight Doors Arums Adventure. Y además, el último que hemos jugado anteriormente a Eight Doors, por ejemplo, está bastante chulo. Y si quieres uno que sea un poco más Souls-like, este. ¿Quieres otro que sea Souls-like también bastante? Te podría recomendar uno que además van a expandir ahora mismo. ¿Cómo se llamaba? Death's Gambit. Death's Gambit está muy chulo, pero es un poco más rollo Souls, ¿eh? Arun's Adventure no tiene tanto Souls, entonces. Ole, pero si lo he parado. Vale, no puedes hacerles el parry. No puedes. Dile a Javier.exe tus horarios de stream. Ah, vale, que no me he coscado. Estaba yo aquí. ¿Sobre qué horas haces stream? Y así me pasa todos los días un rato. Pues suelo hacer streaming. Joder, me está el croma ahí con la camiseta haciendo interferencia un poquito. Suelo hacer streaming normalmente de 9 y media de la noche. De 9 y media de la noche a 12 y media o 12 de la noche, más o menos. Hay veces que empiezo un poco antes y otros días pues le doy un poco más de caña, pero básicamente échale que de 9 y media de la noche en España, hora española, hasta las 12, 12 y media. O sea, suelo hacer 3 horitas o así. Uno de ellos tenía vida, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Pecho de placa pétrea. Vale, pues vamos a equiparnos el pecho de placa pétrea. Y ya por lo menos
Lo que pasa es que a mí me suena que aquí por algún lado podremos subir. Lo que pasa es que es más oscuro el juego este que los cojones de un grillo. Míralo. Míralo, ¿visteis, no? Este juego juega bastante con la oscuridad. También es verdad que es un Souls-like y... pues suelen ir un poquito así. A ver... y es también un ninja, pero es lineal, no Metroidvania. ¿Cuál? Ah, Cyber Shadow, mola mucho también, está muy guapo. Ese plataformas te va a gustar, ¿eh? Como la primera mitad de The Messenger. De León, tío. No te conoceré, yo he vivido en León 14 años, tío. 14 años. Menos cuando se emociona, si se emociona. Bueno, de todas formas, me ha llamado Marcos. Y es nuevo. A mí... me suena a que te conozco. O me conoces, o algo. Que podría ser que sí, podría ser que no. Madre mía, ahora cómo coño me curo yo. Me iban a hacer un bucaque acojonante. ¡Oh, yeah! Hemos llegado. Y aquí como nuevo, ¿eh? Que solo palma una vez en este juego del demonio. De Santa Ana. Santa Ana. Vale, tío. Ok, entiendo. Yo vivía en la capital... y en Villavispo. Que bueno, es la capital, como quien dice. Me cago en 10, ¿qué es eso? Espera, espera, espera. Vamos. ¡Y dale! Me cago en 10, me acaba de partir la espalda. Media horita de grind. De todas formas voy a dejarlo ya, ¿eh? Estoy por dejarlo en un ratito, pero bueno. Si son las 12 ya, más o menos. Y estoy reventado. Reventado. Pero me han dado ganas de partirle el rostro al bicho ese de los ojos. Pues nada, joder. Un placer, tío. Una persona de León. No jodas, viví antes en Villaobispo. Claro, yo he vivido en Villaobispo de las Regueras unos cuantos años. Hace 6 años, 5 años y pico, yo todavía vivía allí. Donde la Casa de la Cultura. Yo un poquito... a ver, yo vivía cerca del parque. ¿Sabes? Ahí, donde el parque. Ahí vivía yo, tío. Ahí vivía yo. Y tú vivías detrás de mí, entonces. No, joder, que vivió 10 años allí en Villaobispo de las Regueras. Marco. Ah, vale, 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 vale. Ah, por eso no nos conocemos, porque yo soy un poquito más viejo, claro. Yo pensé que igual eras pues alguno de estos que... algún coleguita o alguien que igual me podía conocer con sus 30 y tantos o por ahí. Vale, vale. 16, claro, por eso no te conozco. Tenías 10 años o así cuando yo me fui, o 11 años cuando yo me fui de León, y claro, pues no lo sé. Evidentemente. Por cuestiones de edad, pero joder, coincidencias. Oye, qué coincidencias. Ah, me parece que dijo que tenía 30. Tú tenías 34, ¿no, Marco? 34, 35, por ahí. Venga, vamos a seguir un poco, joder. Qué leches. Hemos llegado hasta aquí, pues venga. Pero un poquito, la última intentona. Sí, 10 minutitos, ¿eh? 10 minutitos. Se vamos a partir el lomo. Toma. Coge lo que estamos de oferta.
Anda, no os quejéis, no os quejéis, cabrones, no os quejéis, no os quejéis. Octubre 40. Octubre 40. En octubre me podéis hacer un buen regalo si queréis, ¿eh? Yo me dejo. Pero es que vaya hostia me dio el bicho ese con los dos ojos raros, saltones, a lo Quique San Francisco. Vaya la que me dio. Voy a volver a bajar aquí a ver qué me encuentro después de lo que hice, pero vaya. Le das al RT, vale. ¿Qué ocurre aquí? Porque no sé. Paso del nervio. Y ya está. De momento nada. Debe ser como un portal para viajar más rápido, ¿no? Solo que de momento solo tenemos uno. Únicamente uno. Pero bueno. En Viejunos Anónimos, dices. Coño, entonces yo qué tenía que decir. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Hace 4 días era un chavalín. 2 días después estaba en la universidad. Y un poco después, aquí en YouTube ya con 40 tacos, como quien dice. Es acojonante esto. Pero así es la vida. El tiempo vuela. Tempus fugit. Muchachos, aprovechad vuestro tiempo. O por lo menos haced algo que os guste. Deja de chillar, rata inmunda. Vale, me tengo que volver para allá. Quiero recuperar mi cuerpo. También podía haber subido algún nivel. Parezco gilipollas. Mira, te juro que me hago miembro. Pues muchas gracias. Oye, se agradece, ¿eh? Porque la verdad, ya lo tenías pensado de antes. Ah, pero ¿desde cuándo llevas por ahí por mi canal? Me conoces de antes, ¿eh? Claro, por eso el nombre. Por eso sabías el nombre, claro, claro. Es lo que me confundió a mí. O sea, que ya conocías el canal. Pues me alegro que te guste, ¿eh? Me alegra un montón que os guste y que lo disfrutéis. Que somos poquitos, pero estamos más a gusto que en brazos, ¿verdad? Pues eso. ¿Qué pasa, Buggy? Buggy confirma por ahí. He vuelto a dar la vuelta como... como un tonto. Claro, lo que estoy haciendo es que estoy distraído. Como estoy charlando con vosotros, estoy más distraído que la leche. Me he dado la vuelta. ¿Por dónde tenía que meterme? Más adelante. Lo que pasa es que he equivocado una zona con otra, yo creo. Qué cabroncete que es Buggy, ¿eh? Pero se le quiere igual. Venga, vete para los pinchines. Así me gusta. Aquí ahora viene lo gordo, ¿eh? Pilla por la orilla. Hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? Un pilla por la orilla, por ahí. ¡Me cago en 10! ¡Tío! ¿Me han hecho el trenecito? ¿Macho? ¿Me han hecho el trenecito? Es que aquí te matan fácil. Pero bueno, el juego está bastante guapo, ¿eh? Vamos a subir unos niveles por ahí. Y como dije que iban a ser unos minutitos nada más, pues bueno, la cosa queda ahí. De momento creo que voy a fuerza. Entonces, bueno, estaría bien algo de vigor, un poquito de fuerza y le iba a dar vida, pero ya no llega para más. Vamos a ver aquí los rasgos que podemos adquirir. De momento no tengo las suficientes piedras para hacerlo. No sé de dónde vienen las que tengo, pero bueno, tengo una, vale. Tengo una, necesito otra más. Y nos marchamos. Bueno, llevamos un buen rato, estoy cansado, por eso ahora estoy jugando un poco peor, aunque el juego es bastante perro y cabrón.
Ya no soy yo, es que el juego es perrillo como el solo, pero me gusta bastante, así que vamos a seguir dándole bastante, bastante cera, chicos. Espero que por lo menos el rato que habéis pasado por aquí lo hayáis pasado bien. Somos más, veo que este juego tiene bastante más tirón, os gusta más, os llama más la atención, como que es más conocido. Pensé que no iba a ser tan conocido o tan demandado, porque somos unos poquitos más, veo más interés por este juego, cosa que no entiendo por qué Arun's Eight Doors no gustó tanto, porque es una maravilla de juego. Os lo recomiendo, de verdad, os lo recomiendo porque os va a gustar mucho. Está hecho el 100% de todo, otra vez, guía 100% con todos los logros, ahí lo tenéis para disfrutarlo. Marco también se lo ha hecho todos los logros, ahí a lo máquina, por cierto. Y pues nada, hoy llegué tarde, pero mañana a las 10 me paso, vale, espero, todo sea que mañana no pueda. Pero bueno, estoy prácticamente todos los días, ¿vale? Estoy prácticamente todos los días, majo. Pues muchas gracias por esos 19 likes, esos usuarios que todavía siguen aquí en directo. Y como os digo, que vuestro canal de juegos Metroidvania, rarunos y un poquito de terror, ese es vuestro canal, Maloney Gaming. Chavales, como digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, majos. Un placer. Voy a ver si hago un raid por ahí. ¿Quién anda por ahí? Y le hago un raid. Si anda alguien por ahí. Vamos a ver quién está conectado. Pues mira, os voy a pasar con Mariachi, que está jugando Grime. Está jugando el mismo juego que yo. Vamos a hacerle un raid. Y lo mando para allá. Que bueno, que no sé. Ah, pero si solo tengo un espectador aquí en Twitch, no me está viendo nadie. Bueno, pues le echo un raid. Es lo que hay. Chicos, un placer, como siempre, si os quiere.